adorno para la casa. ¿Sí? Lo voy a colgar para ver cómo queda. ¿Sí? Che, Valentina, ¿y si miramos televisión? ¿Sí? Entonces la prendo. Cara de coco. ¿Y dónde está, Pirín? ¡Se me vuela el sombrero! Hola, vengo a ver televisión. Les cuento. ¿Cómo te llamas? La loción celular. Carlitos. Con filtro solar de la Prairie. Acá lo tenemos, una modelo monísima. Una hora flotando. Y eso es una sensación lindísima que yo la conozco porque floto de la misma manera que está flotando esta chica. Obviamente es como mucho más peligroso y nunca puedo flotar más de 5 minutos porque siempre levanto y miro a ver qué pasó con algo. Abro las piernas como está haciendo esta chica, bueno, y la sensación chao. Es lindísima. Es ideal para todas las personas que están como ajetreadas de la vida. Venir acá y flotar justamente en la vida, pasarla bárbaro. Es buenísimo para desestresarse. Me parece una propuesta diferente. Hola, vengo a flotar. ¿Se puede hacer de a dos? No sé si se van a desestresar haciendo las flotando de a dos, pero bueno, ¿por qué no? ¿Qué sé? ¡Estoy bailando! ¡Se me vuela la galera! Hola, sí, mira, yo te iba a contar la historia del Alejo y el Valentina, ¿viste? Resulta que todo empezó una vez que iba a la cigüeña, ¿viste? Llevaba al bebé para las casas ahí con la madre, pero de pronto se puso feo y le cayó un rayo, ¿viste? El bebé empezó a caer por los aires y la cigüeña se murió. Cayó en un bosque, ¿viste? Así como un bosque, como mucho, como la jungla, ¿viste? Se cayó en el agua y iba nadando solo, ¿viste? Nadaba solo así como para las casas, ¿viste? Pero él como que se metió muy profundo, ¿viste? Porque cayó por la catarata, ¿viste? Pero cayó de parado y llegó a la playa. Y después había otra cigüeña que llevaba otro pedido, ¿viste? Pero vino el Orni y le llevó. Y pasó lo mismo de nuevo, ¿viste? Pero como la cigüeña iba para otro lado, ¿viste? Cayó la ciudad. Y se le enganchó la ropa en un palo, ¿viste? Pero después cayó en un carro de basura. Después un helicóptero había venido mal de fábrica, ¿viste? Y la bebé salió volando tipo Duro de Matar 2, ¿viste? Y se cayó por la canaleta. Y llegó a la playa. Se desarrollaron muy rápido, ¿viste? ¡Alejo! ¡Hay que tener sexo! ¿Y cómo hay que hacer? ¡No sé! Mi nombre es John. Vengo a reparar la tubería. Hola, John. Necesito ver el desperfecto. Está por allí. Oh, ¿qué haces? Oh, vamos. Quítate la toalla. Oh, John. Déjame ver tus senos. De acuerdo. Oh, ahora, métete en la tina. Oh, John. ¡Alejo! En la película lo hacen sin ropa. Porque están en la bañadera. Esa fue la historia de Alejo y Valentina. ¡Che, Valentina! ¡Mirá, hay un viejo en la casa! Hola, vengo a ver televisión. Vamos al móvil en directo. Bueno, estamos acá en pleno centro. Como pueden observar, los cielos están cubiertos de platillos voladores ovnis. Y están atacando. ¿Cómo te llamas? Carlitox. Entonces vamos a salvar al mundo. Me parece una muy buena idea. Tengo un ovni en el garage. Nunca lo usé.
Son demasiados ovnis. Acá hay que destruir a la nave madre. ¡Che, Valentina! ¡Mirá! ¡Está la nave mamá! Hay que encontrar la computadora y dañar el sistema. Ayúdenme, los extraterrestres me van a pegar. ¿Y la computadora dónde está? Al fondo de este pasillo. Eso me parece una muy buena idea, pero en cualquier momento van a mandar los ovnis de nuevo y rompen todo. Tendríamos que dañar el sistema para que no la vuelvan a usar más. Dale, dale, que ahí vienen los marcianos, vete. ¡Dale, que vienen los marcianos! Azules de verano, iré por los senderos picado por el trigo, posar en la hierba menuda. Soñador, sentir el frescor en mis pies. Televisivamente. Lo más destacado de la televisión argentina lo ves aquí en el Canal 2. Somos el noticiero de televisión.com.ar, el sexto canal. Donde estás, lo ves. Gracias por el clic. Televisivamente.